10 estatuas del niño Jesús captados moviéndose. Este 24 de diciembre todos esperamos con ansias la Nochebuena para poder celebrar el nacimiento del niño Jesús y claro poder abrir todos nuestros regalos, y es que una noche de hace muchos pero muchos años atrás, el arcángel Gabriel visitó a la joven María para darle la noticia de que en su vientre llevaba el Hijo de Dios, un niño al que tendría que llamar Jesús. Y tiempo después, una fría noche de un 24 de diciembre, María y José llegaron a Belén. Pero como era demasiado tarde, todos los hospedajes estaban llenos, finalmente un buen señor les prestó su establo. Esa misma noche ocurrió la magia, pues había nacido el niño Jesús, y en ese pesebre recibió la visita de los tres reyes magos. Es por eso que hoy veremos 10 estatuas del niño Jesús captados en cámara. Algo realmente increíble y muy impresionante ocurrió en una de las casas mexicanas que, siguiendo la tradición navideña, recrearon el pesebre para celebrar el nacimiento del niño Jesús en medio de su sala, y cuando una de las hijas del matrimonio quiso mostrarle a uno de sus primos lo hermoso que había quedado, se dieron cuenta que algo muy extraño sucedía con la estatua del niño Jesús. En un colegio nacional, para celebrar las fiestas navideñas decoraron todas las instalaciones, incluso la escuela contaba con un hermoso árbol de Navidad, lleno de regalos para los estudiantes. Además, en el patio escolar instalaron un gran nacimiento lleno de animales y también contaba con los tres reyes magos y el infaltable niño Jesús. Pero muchos niños en la escuela aseguraban que algo muy extraño ocurría con la estatua, porque en algunas ocasiones había sido captado moviendo los ojos como si tuviera vida propia. A vísperas de la Nochebuena, las cámaras de seguridad de una casa lograron captar una increíble escena, pues al parecer algo muy extraño y perturbador estaba ocurriendo en ese hogar. Al día siguiente, la familia, al revisar las imágenes, no podían creer lo que estaban viendo. Esto ocurrió en el año 2016, mientras un niño llamado Ebert se grababa haciendo un vlog de bienvenida para su canal de YouTube, cuando de pronto ocurrió algo inesperado, pues de la nada el pequeño crucifijo que se encontraba colgado en la pared se empieza a mover solo. El niño, al darse cuenta, sale corriendo de la habitación muy asustado para avisarle a su mamá. Dime tú qué hubieses hecho, ¿saldrías gritando a pedir ayuda o aguantarías como un verdadero macho? Hola chicos, es la ternurita de Luana, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las ternuritas de Luana. En mi primer video, yo soy Ebert Saúl López Alcaraz y voy a subir mi primer video. En un video publicado en el año 2014, varios testigos aseguraron haber visto una estatua de Jesús moviendo la cabeza durante un desfile o procesión católica. Esto ocurrió en la ciudad de Saltillo, en México. Este increíble fenómeno se repitió varias veces. En ese momento nadie se dio cuenta, hasta que el testigo que lo grabó observó muchas veces el video hasta darse cuenta que la cabeza se movía sola. Esto ocurrió en Semana Santa por el año 2013, en la tarde del Domingo de Ramos, mientras todos rezaban el Santo Rosario en la Catedral de Lima. Se puede ver claramente a la estatua levantar su rostro lentamente, mirando a los fieles quienes en ese momento estaban rezando. Todo parece indicar que nadie se dio cuenta del milagro que acababa de ocurrir, pero quedaría grabado en la cámara de uno de los asistentes. Para la salvación de todos.
Estas increíbles imágenes fueron grabadas por un creyente en el mes de junio del 2016. El sujeto decidió filmar a la estatua cuando sin querer captó el preciso momento en el que dicha estatua abre los ojos. En la grabación se puede ver cómo mira fijamente a la cámara del móvil. Los más apegados a la religión católica afirman que se trata de un milagro, en cambio otros aseguran que todo puede ser producto de una ilusión óptica o de un truco tecnológico. ¿Tú qué crees? Los habitantes de la ciudad mexicana Zapopan creen que una estatua de Cristo crucificado movió su cabeza durante una misa. El extraño fenómeno ocurrió en la parroquia de Santa Ana en el estado de Jalisco, en México. En el video grabado por uno de los presentes durante la misa, nos muestra cómo la estatua de Cristo llega a mover su cabeza. Al parecer, este hecho sorprendente tuvo lugar en el año 1992, en donde una estatua de Cristo que venía de una procesión por Semana Santa comenzó a mover la cabeza. Todo esto pasó mientras un creyente grababa la estatua con su cámara. El autor del video, tras mostrar la evidencia a toda la iglesia, dijo que se trataría de una señal de Cristo. Todas las Semanas Santas, cada Semana Santa se hace, lo pusieron en su urna, y pues yo me puse a grabarlo. Y misa pues naciendo, como me la acerco a tomar su rostro, y una vez su cabeza, levanta su cabecita. Entonces pues yo me quedé totalmente. En este video publicado en Facebook el 14 de abril del año 2017, se puede ver una celebración por Semana Santa en el país de Filipinas, cuando de pronto la imagen de Jesús se llega a mover sin que nadie de los asistentes se dé cuenta de lo sucedido, pasando desapercibido en ese momento. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la Nochebuena. Y recuerda, guárdame un poco de tu panetón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.